Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de la reacción. Mire, quiero mostrarles que aquí en la calle Reforma y Guelatao, en esta esquina, pues una de las viviendas que se encontraba en este sitio, que ya habíamos incluso señalado que estaba en condiciones vulnerables, pues durante la noche colapsó. Aquí viven unas personas que dice el señor tiene más de 80 años viviendo en esta casa. Y pues han quedado atrapados sus gallos. Afortunadamente no hay personas lesionadas, solamente los daños materiales, pero esta persona pues tendrá ahora algunos problemas porque pues es el espacio que utilizaban. Y ahí tengo los papeles yo, pero ya ves que se murieron y nadie ni bien ni pues ni nada. Aquí no vivía nadie. ¿Yo? ¿Usted vivía aquí? ¿Y ahora dónde va a dormir, señor? Pues allá bien. Pero ¿cómo va a pasar la noche así si la casa está cayendo? No, allá no se cae. Bueno, sería importante pues que viniera alguna autoridad a evaluar esto. Miren nada más ese muro. No ha venido nadie de presidencia para ver qué pasó, qué se necesita. Bueno. Ahorita lo reportamos. Pues mire, esta es la situación. Así como esta, en la ciudad hay varias casas que están en condiciones muy vulnerables. Porque ya están viejas, porque ya ha pasado el tiempo, porque fueron construidas con materiales que pues ya cumplieron en su periodo de vida útil. Y esto es en el barrio de La Purísima. Aquí mismo en este barrio, en la calle Guelatao, en la calle Independencia, en la calle Leona Vicario, en la calle Pino Suárez, hay otras viviendas que también están en condiciones similares. Lo mismo, hay casas así en estas circunstancias en el barrio de Perros Bravos, en el barrio del Santuario y de la colonia Banquetes. Esta familia pues ha tenido esta situación, esta casa derrumbada aquí en la esquina de Reforma y Pino Suárez.